Era unánime, de verdad. Tenemos que rechazar esa actitud de injerencia, pues, de la ultraderecha española, cuando lógicamente emite y es vocera de la Mesa de la Unidad y emite opiniones contra toda la política que se está desarrollando en nuestro país. Desde allí nosotros categóricamente, como venezolanos, como venezolanas, como diputados, y hoy debe plantearse así en la Asamblea, debe ser un punto de discusión en la Asamblea, la verdad, esta postura de algunos voceros del Partido Popular Español en cuanto, pues, que han asumido esta vocería, y nosotros desde aquí, de verdad, ratificamos, pues, el compromiso con los venezolanos, el compromiso con el pueblo que hoy se organiza, y cuestionamos estas opiniones que, y queremos decirle, pues, que nosotros hemos asumido que los españoles estuvieron acá, pero en el siglo XIX, ya entre el siglo XX y siglo XXI, ya nosotros, pues, con esa declaración de la independencia de Venezuela, nosotros la hemos asumido y la estamos construyendo y la vamos a seguir construyendo junto a Chávez, junto al pueblo, porque definitivamente estamos viviendo tiempos históricos, estamos viviendo tiempos de construcción y tiempos de liberación. Diputada, nos corresponde despedir, pero no quería hacerlo sin que antes usted hiciera un llamado, un mensaje a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, que la hemos visto muy activa durante estos fines de semana, pero que aún le quedan otros fines de semana para participar en ese registro. Sí, mira, quedan todavía tres fines de semana. Yo quiero invitar a el voluntariado, a los comprometidos, a los revolucionarios, al pueblo organizado a participar en esta jornada que significan la movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, la conformación de las patrullas, de los patrulleros, del voluntariado, que tendremos grandes responsabilidades que cumplir en cuanto a la formación ideológica para seguir profundizando este proceso, y en cuanto al reto que tenemos, demostrarle a la ultraderecha venezolana, demostrarle a quienes pretenden venir a intrometerse en los problemas internos de Venezuela, que este país se respeta, que este país despertó y despertó para siempre, y hoy acompañamos a un líder a construir las bases, a construir la patria, a construir la soberanía de este país. Por eso el compromiso con los revolucionarios de participar en esta gran jornada que está desarrollando el partido, que es una jornada de movilización y de registro. Actualizar los datos en cada uno de los puntos de encuentro, de los 10.500 puntos que están instalados en todo el territorio nacional.